Este 17 de diciembre, en el marco del último Consejo Superior de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, el doctor Alberto Montoya Puyana presidió por última vez la reunión, donde se dio un balance positivo de las ejecutorias presupuestales. Y para mí es ya el último Consejo Superior que presido. Me retiro ya de la rectoría de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y de la presidencia, pues acá de la Junta o del Consejo Directivo de Unisangil. Ya luego de, en dos oportunidades, 21 años al frente de la UNAP. El ex catedrático dijo que durante 18 años la UNAP ha sido aliada de gran valía para el desarrollo de Unisangil y sus subsedes. Cuando la Universidad Autónoma de Bucaramanga entró a desarrollar todo este proceso con Unisangil, la institución estaba mandada pues a simplemente cerrar, porque tenía unas dificultades verdaderamente gigantescas, estaba prácticamente en vía de liquidación. Y fue ahí entonces en donde acudieron a la UNAP a buscar qué se le pudiera llegar y colaborar, y así se hizo, sobre la base de que es la UNAP la que desarrolla pues el manejo de orden académico y administrativo de Unisangil, y sobre ello entonces ha sido posible entonces el desarrollo de todo el espacio físico que se ha tenido pues acá en San Gil, como también en Yopal y lo que se tiene en Chiquinquirá. El nuevo rector ha estado vinculado desde hace más de 6 años a la universidad, de profesión administrador de empresas, con especialidad en el exterior, exdirectivo de la Andi Santander, exdirectivo de la Cámara de Comercio, vínculos con las compañías Minesa y Urbanas Promisión. Y estoy pues muy complacido de asumir la rectoría de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, que es una institución que ha hecho un trabajo muy importante ya durante más de 60 años, y dentro de esa agenda de crecimiento y de ofrecer educación de alta calidad, pues la UNAP se ha vinculado de una manera muy activa al desarrollo de Unisangil, y pues he venido hoy por primera vez a participar en el Consejo Superior, y estoy pues muy complacido y muy comprometido en seguir apoyando esa alianza estratégica entre la UNAP y Unisangil, y que pueda rendir los mejores frutos para la educación de San Gil, de Yopal, de Chiquinquirá. El señor rector de Unisangil también tuvo su reacción frente a este importante acontecimiento para el alma mater Unisangil. Tuvimos la oportunidad de contar ya pues por última vez en cuanto a la presencia y presidencia del Consejo Superior por parte del doctor Alberto Montoya Puyana, de estar con el nuevo rector de la UNAP, el doctor Juan Camilo Montoya Bossi, y de conocer algunos ambientes de aprendizaje, algunos escenarios de prácticas que la universidad durante el año 2018 ha venido reformando y ha venido constituyendo.